Han dado comienzo oficialmente las rebajas de verano, con la sombra de la crisis planeando sobre las ventas. Hoy no hemos visto en grandes superficies y en el comercio tradicional muchos compradores, pese a que hoy comenzaban las vacaciones para muchos. Las rebajas, sin embargo, sí que son importantes. Este año se ha empezado por lo alto, hasta el 50% en las primeras rebajas. La mala climatología de la primavera y la crisis ha hecho que las tiendas tengan mucho stock todavía por vender. Ya hay que darle salida. En Elche, el hecho de que apenas haya habido comuniones también se apunta como un factor determinante en la caída de las ventas en primavera. En un gran almacén, como tenemos una oferta muy amplia, pues la crisis se nota, entre comillas, ¿no? Ha funcionado bien el equipamiento del hogar y lo que es el textil, pues está un poquito más tocado por el tiempo, sobre todo. Y también hay que tener presente la problemática de esta primavera de las comuniones, que al no haber comuniones por el incremento del periodo de catequesis, pues ha supuesto que la confección también no se haya movido lo suficiente por esa falta de festividad, ¿no? que es el motivo y sobre todo el tiempo. Algunos compradores han madrugado para hacerse con los mejores artículos y precios. Sin embargo, la crisis ha acabado con las compras compulsivas de otros años. Estamos en rebajas, pero se sigue mirando el precio con lupa. Pues un vestido y una chaqueta para mí. Y ahora miraremos algo para ella. Así que aprovechan. Sí, sí. Están bien. Hay que comprar en las primeras, que luego ya las últimas no queda nada. Sí. ¿La crisis se nota o en las rebajas? La crisis se nota, la verdad. Porque aunque sean rebajas, la vamos mirando precios. Se nota que las rebajas este año son más fuertes que otros años. Se nota que la gente tiene menos dinero para gastar y no han podido gastar durante todo este tiempo y ahora han tenido que bajar bastante. ¿Y qué has comprado? Por ahora unos pantalones. No, pero ha sido en el primer rincón que he pasado, o sea que aún me queda un buen pasillo. Y se nota. Aquí los precios, nosotros vamos mirando los precios y oye, no están mal. De casi 130 euros, 59. ¿Y la crisis? ¿Se nota a la hora un poquito de comprar o las rebajas nos ayudan un poquito a...? Pues mira, la crisis se nota, pero el que tenemos crisis lo tenemos antes, después y más adelante y seguimos consumiendo y gastando. No. Fular, de momento yo estoy por aquí, aún no he visto nada más, a veremos si me llevo a la tienda y ya no vuelvo. Pese a que las rebajas son mayores, los derechos del consumidor son los mismos. Tiene en este periodo de rebaja, que empieza hoy el día 1 de julio hasta el 31 de agosto, si no está satisfecho puede devolver la mercancía con el ticket de compra igual que en plena temporada. Según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, en estas rebajas gastaremos unos 95 euros de media, un 15% menos que el año anterior, por lo que la crisis seguirá afectando en rebajas también a las ventas de los establecimientos.